¿Por qué están llegando tantas personas de origen africano al aeropuerto El Dorado en Bogotá? Aquí le cuento. La respuesta puede ser sencilla: llegar a Estados Unidos. Las alarmas se encendieron cuando dos menores de edad fueron encontrados abandonados en el aeropuerto internacional El Dorado. De no ser por estos niños guineanos, no se hubiera podido evidenciar esta situación. Hay más de 2.000 personas de esta nacionalidad represadas en el aeropuerto. Al parecer buscan llegar hasta El Salvador o Nicaragua, o algunos buscan vía San Andrés conectar con Centroamérica, para finalmente llegar a Estados Unidos o Canadá. Pero al no tener pasaportes o alguna documentación autorizada, estas personas están quedando retenidas en el Aeropuerto Internacional El Dorado. Las flexibilidades de ingreso a Colombia de ciudadanos provenientes de África iniciaron con el gobierno del expresidente Iván Duque. El gobierno Petro eliminó la visa de tránsito de varios países africanos en Colombia 5 días después de que la vicepresidenta Francia Márquez llegara de su gira por este continente. La idea es que sean devueltos a sus países de origen, pero el aumento en la cantidad de viajeros ha llevado a que se acumulen en las salas del aeropuerto y empiece a hablarse desde ya de una emergencia. Se estima que entre 100 y 200 africanos llegan diariamente al aeropuerto El Dorado. ¿Usted qué opina? Lo leo en los comentarios.